Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les tengo una reseña, como les prometí, en un pequeño corto que subí. ¿Ya oyeron? Yo creo que le da miedo escucharme grabar, no sé qué pasa, pero cuando empiezo ya se quiere ir y luego quiere rezar. Alguien me comentó en mi video anterior que lo presentara, que les presentara el culpable de mis interferencias en estos videos. Déjenme traerles a mi perrito para que lo conozcan. Este señor es el culpable de que paren mis videos. Saluda. Se llama Hamburgueso. Este es mi Hamburgueso y siempre está llorando que se quiere salir, que quiere entrar, quiere interferir. ¿Ya lo conocen? Saluda, Hamburgueso. Entonces, este es el niño chiquiado que siempre les digo que me está interrumpiendo. Vamos a volver al tema. Entonces, hablamos hoy de la fragancia Acro, esta fragancia que yo esperaba con muchísimas expectativas por las notas que tiene, son de, pues, de mis notas favoritas. Me contactaron, recuerden que tengo un video aquí en mi canal donde he hablado con el perfumista Oliver Cresp, es una persona muy accesible que supongo que le contesta a todo el mundo y también me contestó a mí. Me dio varios facts ahí importantes sobre los perfumes que yo, gracias a esto, les hice una reseña. Yo entonces veo que ya había escuchado de su marca que lanza como dueño, pues, este perfumista Acro, y yo tenía bastante curiosidad por probarlos. Tengo entendido que en México todavía no llegan, que es donde yo vivo. Entonces, a raíz de esto, entro a revisar su página en Instagram y estuve en comunicación con una persona por el lado de su marketing. Y me comentaban que me querían enviar, que me podían enviar una fragancia para yo hacer una reseña. Pues yo me volví loca de la emoción. La fragancia me la enviaron en octubre, por ahí. 3 meses tardó en llegar acá a mi ciudad, aquí en Tijuana, México. Por fin ya la tengo. Entonces, quise utilizarla, quise estarla probando antes de decirles de qué se trata, para traer todos los puntos que necesitamos saber de la fragancia. La estuve utilizando toda la semana, es de las pocas veces que un mismo perfume me lo estuve poniendo toda la semana para ver cómo era su rendimiento, para ver que si nos traía halagos, si lo notaban las personas cerca de ti, cuál era la estela, la duración, en qué momento era más intenso, etc. Entonces, esto es lo que vamos a resumir de esta fragancia Acro, específicamente esta que se llama Awake. La fragancia me llega, esta es la caja. Acro Awake es una fragancia muy minimalista, blanco, negro, bastante bonita, me gusta el diseño, es bonita, es muy sencilla. Ya que abres la fragancia, aquí te topas con un plus, un detalle que trae esta caja. Ya también está, ¿no?, manipulada, por eso ven ahí como unas huellas de que yo la estuve agarrando. Trae esta caja de metal. Entonces, aquí abres. Y aquí está la fragancia, ¿no? Trae esta caja, me parece un detalle muy bonito por si quieres regalarlo. Tiene un plus en esto, en esta cajita. Te puede servir para otra cosa también. Y también trae un bolso como de manta. También trae una bolsita como... Igual y siento que lo puedes sacar y lo puedes reutilizar o lo puedes, no puedes regalar aquí. No, el contenido lo estuve probando, como les comento, toda la semana. Miren lo que me lo gasté en toda la semana. Pero yo soy súper exagerada en lo que me gusta disfrutar la fragancia. Yo en cuanto ya no siento la fragancia, ya me quiero aplicar de nuevo. Entonces, como la estaba probando, pues como que siento que abusé de estarla. No quería dejar de olerla. Posiblemente no necesité ponerme tanto, pero yo estaba muy constante. Es la botella, me gusta mucho. Es el tipo de las botellas de Zara. De buena calidad, un diseño también muy nada sofisticado, no es una figura, no es un diseño en específico, es una botella plain, me gusta, me parece muy bonita, muy elegante. El contenido, aquí vamos a lo bueno, ¿qué notas? En cuanto yo abrí la botella, y fue como la primera atomización, yo dije... Yo ya tengo un perfume parecido a este. Yo ya he admirado este aroma. Se parece a alguien. Y empecé a revisar entre mis fragancias. Este es un perfume
cálido especiado. Este es un perfume que su nota principal es el café. Las notas que declara la fragancia son café, cardamomo, tiene vetiver y tiene una lima italiana, que supongo que es un poquito de frescor que resulta al momento de atomizarlo en la salida, ¿no? Sí, se siente un limoncito con algo, con la nota principal, el café. El café, el limón, se siente algo fresco. Podría prestarse, tú interpretarías una salida para el verano. Pero inmediatamente que empieza a secar, desaparece por completo esa lima. Bueno, eso es lo que ocurre en mi piel. Y permanece totalmente el café. Siento que tuviera también algún praliné. Siento como si tuviera chocolate. Siento que tuviera castaña también, algunas nueces, algo así me recuerda. Y fue cuando descubrí, dije, no puede ser, la salida inmediatamente yo dije, es exactamente igual que este dupe de By the Fireplace, el de este perfume de réplica, By the Fireplace se llama. El dupe económico, uno de los dupes económicos que tiene es este de Dosier, que se llama Woody Chestnut, ¿ok? Este es el dupe. Bastante parecido. Es la castaña inmediatamente muy característica del otro. El otro es un poquito más intenso, más algo más de maderas que le dan un poco más de sobriedad, pero se parece muchísimo. Este se parece muchísimo también a Acro, solamente que aquí hay mucha castaña. Creo que siempre la nota principal es la castaña, es como unos nueces, como algo de café, ligeramente, pero aquí es un poco de aquel, pero el café es totalmente predominante. Yo lo que hice también, hice un layering con el Fancy de Jessica Simpson. Este es un caramelo muy intenso, muy cremoso. Al mezclarlo con un expreso negro, con el caramelo del Fancy de Jessica Simpson, fue una combinación fenomenal. A mí me encantó ahorita que estamos en días lluviosos, en clima bastante frío. Lo hice de esta manera el layering y me encantó. Solo también tiene muy buena duración. Tiene unas, yo creo que 4 horas de una producción bastante intensa. Lo apliqué a las 7 de la mañana. Yo tengo todos los días una junta a las 10 de la mañana. Una compañera que estaba bastante lejos de mí se me acercó y me dijo, tu perfume, estoy admirando tu perfume, qué rico tu perfume, ¿cuál es? O sea, lo notó y ni siquiera estaba cerca de mí. Entonces, siento, yo también cuando hacía ciertos movimientos también sabía que la fragancia volvía a darme una ráfaga de aroma delicioso. Desde la salida es un café riquísimo que siempre quieres estar admirando. Entonces, definitivamente le doy un completo 10 a esta fragancia. Me fascinó, me encantó el aroma. Yo soy una súper, súper amante del café. Como pueden ver, aquí tengo en mi recámara una cafetera por si necesito un café. Tengo en la cocina. O sea, soy una adicta total al café. Me fascinó la fragancia. Así que llegamos con esta reseña sobre la fragancia Awake de la marca Acro. Gracias por el pasado. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.